Tenemos que saber si los chicos vieron a Walker. ¡Chavalotes! Aquí fila Charlie. ¿Me oís? Chico nuevo. Si vas a buscar la patrulla de Andy, más vale que te prepares. Aquí tengo algunas bombas de tubo. Funcionan contra vehículos y contra soldados. Te dan una oportunidad contra los putos APC. Coge lo que quieras. Vale, ahora a reventar algunos norcos. Creo que nuestras tácticas están empezando a acojonar a los norcos. Si no estoy ahí fuera luchando, estoy aquí. Las ratas que hay aquí abajo. Al menos hambre no vamos a pasar. Si seguimos como nos vean, la hemos cagado. ¿Por qué no dan señales de vida? Yo te cubro. Buena suerte, espero que los encuentres. Brady, soy Ned. Cuanto más terreno cubramos, más posibilidades tendremos de encontrar a Andy y a sus hombres. Estoy marcando tu zona de búsqueda en tu móvil. Si encuentras algo, me lo comunicas de inmediato. Buena suerte. ¡Funda! ¡Fuego! ¡En marcha! ¡Ande los edificios! No hacen más que aparecer norcos por culpa de esos condenados reductos. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Liquidadlo! Tendremos las armas más avanzadas, pero esto no soluciona la papeleta. Esta zona está restringida. ¡Chocas, muchachita! ¡Las armas! ¡Vamos, sabandijas! ¡Sosa, sosa! ¡Que vienen! ¡Muévete y dispara! ¡Sigue avanzando! ¡Ya está listo! ¡Chocas, muchachita! ¡Voy! ¡Cúbreme! ¡Te vas a cagar, hijo de perra! No se permiten fusiles en la zona roja en ninguna circunstancia. Si han entrado en la zona roja por error, informen de inmediato a la patrulla de agentes de la paz más cercana. ¡Súper fuerte!
Ahí está. ¡Chutan! ¡Chokita! Me gusta que controlemos esta área. Vivía aquí de pequeña. Aún me tiemblan las manos de la última pelea. No hace falta una gran fuerza para marcar una gran diferencia. Solo hombres buenos como tú. Mensaje y tú eres el más cercano. Te marco la ubicación en el móvil. Ve para allá. Enviaré refuerzos cuando pueda.
necesitamos más gente como tú. Me ponen de los nervios. Thank you.
Vimos a Walker. Intentamos. Se fueron. Brady, aquí Ned. Gracias por lo que has hecho. Dios, cómo odio perder gente. Lo único positivo es la pista sobre Walker. Los chicos de Andy vieron a dónde lo llevaban los narcos y nuestros vigías acaban de informar de que algunos siguen con vida. Los narcos se los han llevado a la zona amarilla de Erston. Tenemos que intentar rescatarlos para averiguar dónde tienen a Walker. Bien, voy para Erston. ¿Podemos vernos allí? Parece un nombre resolutivo. Voy a marcar la ubicación del túnel en tu mapa. Nos vemos allí. Brady, soy Parrish. Ned me ha contado lo mucho que le has ayudado. Me alegra tener razón sobre ti. Dice que vas para Erston. Te aviso de que los norcos te tienen fichado. Tu nombre aparece en las noticias. Lorita Pyongyang dice que eres un asesino. Tendrás que tener mucho cuidado, ¿entendido? Ned te dará más detalles luego. Tal vez podamos reutilizarlo. Del almacén de Thinstock. No podemos dejar que escuchen nuestras comunicaciones o que averigüen dónde guardamos las municiones. Entra ahí y destrúyelo. Esta es una zona roja. No se permiten civiles a ninguna hora.
pagaría a alguien por un poco de comida de verdad. Por fin hemos terminado el túnel de Earthstone. Estaba harto de cavar. Eres Brady, ¿verdad? Sales todo el rato en las noticias. Estás en busca y captura. Ten cuidado en Earthstone. Necesitamos más gente como tú. Bienvenido a la zona amarilla de Earthstone. ¿Qué te parece por aquí? Oye, Brady. Gracias a ti hemos logrado afianzarnos en Entry. Y eso nos ha permitido abrir una ruta hasta aquí. La zona amarilla de Earthstone. Justo a tiempo. Tienen a mis chicos en la comisaría y solo Dios sabe lo que les estarán haciendo los norcos. Hay que sacarlos de ahí antes de que revelen cualquier información. Pero el tema es que estamos en la zona amarilla. Lo que significa mucha seguridad. Y lo que es peor, el NPC te busca, Brady. No quiero mentirte. No será fácil moverse y mucho menos montar un rescate. Pero no tenemos opción. Lo primero, tienes que ocultar el arma. Y luego intenta esconderte entre los civiles, fundirte con ellos. Habrá un receptor del EPC en la zona, y sugiero que sea tu primer objetivo. Pero antes de que te vayas, tengo algunos ases en la manga para ti. Mira lo que tenemos en la mesa de arriba. Creo que te será muy útil. La clave de sus anuncios. Buena suerte, Brady. Contamos contigo. Brady, si vas a salir, llévate unos cuantos petardos. Son geniales para crear una distracción. En las puertas amarillas, las puertas... Las puertas del EPC te reconocerán como un hombre buscado y activarán la alarma general. Para evitar la detección, colócate de forma que haya un civil entre los soldados y tú, y mantente fuera de la vista de cámaras, vehículos y drones. Combatir también hace saltar la alarma. Mientras haya una alarma activa, el EPC te perseguirá. Si sales de su campo de visión, el nivel de alarma empezará a reducirse, aunque puedes usar escondites para que baje más rápido. Ten en cuenta que no puedes entrar en un escondite estando a la vista de las fuerzas del EPC, y que no puedes entrar en un refugio mientras haya una alarma activa. Cuando el nivel de alarma llega a cero, la persecución concluye. Aquí los dispositivos de distracción son muy útiles. Lánzalos para apartar a los enemigos de tu camino o para confundirlos mientras escapas. Hay que moverse rápido antes de que trasladen. Bien. Nos vemos. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Si quieres echarle, tendrás que usar eso. Cuidado, puede haber terroristas en este distrito.
La amenaza terrorista actual es baja. Mantengan la calma. Ha habido un incidente en su zona. Los oficiales de paz llegarán en breve para investigar. Zona despejada. Mantengan la calma. Ha habido un incidente en su zona. Los oficiales de paz llegarán en breve para... Zona despejada. Los oídos aún me pitan desde el último tiroteo. Me alegro de verte. Que te vaya bien. ¿Qué tal? Bien garantizados. Si no funcionan, te devolvemos el dinero. Ven a pasar un buen rato conmigo. ¿Y si me das un poco de dinero y hacemos como que lo hemos hecho? ¿Necesitabas algo? En Filadelfia. Vayan con cuidado. Puede haber terroristas en este distrito. Muy bien. ¡Puto EPC! Ahora te vienes conmigo. De cosas siempre nos proporcionan reclutas. Ese tipo de cosas siempre nos proporcionan reclutas. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Mierda! ¡Dios, ayúdame! Se ha producido un incidente terrorista grave en esta zona. Mantengan calma y ayuden a los oficiales de paz. ¡Vayan con cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mantengan la calma. Terroristas en este distrito.
Para comenzar una revolución debes persuadir a la gente normal de que se una a la lucha. El mapa muestra cómo vas en tu objetivo de conseguir que el distrito se levante y las 5 categorías de acciones que contribuyen a ello. Puntos estratégicos que debes capturar. Voz de la Libertad debe sintonizar radios en la emisora de la Resistencia. Sabotaje, destrucción de infraestructuras del EPC. Actos de liberación, por ejemplo, salvar gente de la brutalidad policial. Y por último, destrucción de los APC que patrullan las calles. De este modo, además de elevar tu puntuación de corazones y mentes, ganarás puntos de tecnología EPC que puedes usar para comprar conversiones de armas, métodos de despliegue de herramientas de guerrilla y nuevos objetos. Cuando el nivel de corazones y mentes alcanza el 100%, puedes activar la retransmisión de propaganda de la resistencia en el distrito. Hará que el pueblo se levante y permita el acceso a los reductos clave del EPC en la zona. Brady, buen trabajo con la información del distrito. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos ver la comisaría donde tienen enterrados a mis chicos, pero no hay forma de que organicemos un rescate ahora mismo. Los norcos lo tienen todo controlado y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que poner a la gente de nuestra parte. Tocarles la fibra sensible o algo. Con su apoyo, podremos seguir adelante. Tengo que volver a la armería antes de que algún gilipollas la haga volar por los aires. Pero estaremos en contacto. Buena suerte, Brady. Brady, aquí Ned. Ha funcionado. La gente se está poniendo de nuestro lado. Sigue así, hay que sembrar el caos. Entonces podremos rescatar a nuestros chicos, aprovechando la confusión. He disparado tanto que ya hasta me tiembla la mano. Odio tener que usar esto, pero es la única manera de tratar con los norcos. Necesito más piezas. Cada disparo es importante. No puedo ni pensar en la gente que he matado. Soy incapaz. Terrorista actual es baja. Vayan con cuidado. Así se hace, Brady. De esta forma la gente se pondrá de nuestro lado. Terrorista en esta zona. ¡Chacunidad!
actividad terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. Espero que les den su merecido a esos terroristas de Elm Tree. ¡Su puta madre! Muy bien, Brady. Así conseguiremos más apoyo del distrito. ¿Y si te añado un 50% más? ¡Arrebato! ¡Hay que irse cagando leches! ¡Larguémonos de aquí! Me quedo eso. Tengo lo que necesitas, sea lo que sea. Equipos de mantenimiento de drones. Sería mal que hubiera menos robots voladores de esos. Brady, así demostraremos a la gente que los norcos no son invencibles. ¡Ahí está!
ver. Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en el... ¡Pasa! ¡Chonchit! ¡Oh, se murió! Ha habido actividad terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos. ¡Chonchit! Hay terroristas activos en esta zona. Mantengan la actual es media. Vayan con cuidado. Puede haber terroristas en este distrito. No, por favor, no más locuras de la resistencia. Que sale la gente herida. La amenaza terrorista actual es media. Ah. ¡Oh, Dios! Cuidado. Zona despejada. Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en esta zona. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. La amenaza terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. Vayan con cuidado. Puede haber terroristas en este distrito. La amenaza terrorista actual es... actividad terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. La amenaza terrorista actual es... Vayan con cuidado. Pueden ver terroristas en este distrito. No se alarmen por los drones que patrullan la zona. Están aquí en protección. ¿Estás bien? Vayan con cuidado. Puede haber terroristas. Me entristece la ciudad así, como cansada. La amenaza terrorista actual es media. Vamos a dejarlo. Tengo que suplicar. Me lo quedo. Que lo hago, Millones de gracias. No, 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 no.
Así se hace, Brady. De esta forma la gente se pondrá de nuestro lado. ¡Joder! Ya estamos otra vez. Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en esta zona. Vayan con cuidado. ¡Corre! ¡Corre! Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en esta zona. ¡Ay! ¿Qué puñetas está pasando ahí fuera? La mendicidad es ilegal en todas las zonas y se castiga con reclusión en la zona no, restringida. ¡Por favor! Los ciudadanos en posesión de narcóticos se enfrentan a un máximo de 30 días en un contenedor de aislamiento de la zona restringida. Bueno, a ver qué ¿te tal conozco? Será el día. Tendrás que perdonarme. Que los narcos no son invencibles. Lo que estáis haciendo, Ned y tú, en Edelstone.
¿Te has parado a pensar en las consecuencias? Va a morir mucha gente, Brady. No creas que el EPC se va a amedrentar. Harán lo que haga falta para acabar con el desorden. No tienes derecho a arriesgar vidas inocentes, sea cual sea la causa. ¡No tienes ningún derecho! Actividad terrorista en esta zona. Sobre un huerto situado en una azotea, cerca de tu posición. Si encuentras el modo de llegar hasta él, podremos mandar gente para ampliarlo y protegerlo. Bienvenido a mi mansión. ¡Corre! ¡Que te llama tu amo! Ahora que la Resistencia conoce la existencia del huerto, puede mantenerlo libre de la interferencia del EPC. De modo que la producción vaya a quien más la necesita. Buen trabajo, Brady. Vale. Debo convencerme de ello. Oye, mira por dónde vas. Tenga.
terrorista en esta zona. Así se hace, Brady. De esta forma la gente se pondrá de... Brady, soy Ned. Estás haciendo genial. Me he enterado de que Barnendo está muy contento con nosotros, pero no podemos permitirnos distracciones. Walker es demasiado importante. Entiéndelo, Brady. Si conseguimos que los Knockers vuelvan a sus reductos, podremos entrar en la comisaría y liberar a mi gente. Sigue adelante. El transporte de excarcelación llega de la zona restringida en 15 minutos. Felicítela a estos ciudadanos por haber cumplido su sentencia. Algún día hablarán a los críos de nosotros en clase de historia. Thank you.
producido un incidente terrorista grave en esta zona. Manténgase. La amenaza terrorista actual es alta. Mientras nuestra gente sufre, vemos cómo pasan los camiones con... ¡Ya vamos! Ha habido actividad terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. ¡Ah! Vayan con cuidado, que puede haber terroristas en el... Ha habido actividad terrorista en este sector. Mantengan la calma y ayuden a nuestros equipos de investigación. Terroristas activos en esta zona. Mantengan la calma y ayuden a las autoridades en su labor. ¡Chungyak! ¡Sasalhaki! Se recuerda a todos los ciudadanos que cobijar a un fugitivo se castiga con la pena capital. No se tolerarán los daños a la propiedad pública y el comportamiento antisocial. Esta zona queda sujeta a medidas contra insurgencia de nivel 1. No se arriesguen a sufrir penas de cárcel y pérdidas de la tarjeta. Y dejaremos que te vayas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado! No se tolerará el comportamiento desordenado. Los agitadores serán arrestados. ¡Chomida! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Hay un terrorista en este sector. Mantengan la calma. ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No te dejes! ¡Joder! ¡Fuera de aquí! Se ha producido un incidente terrorista grave en esta zona. Mantengan la calma y ayuden a los oficiales de paz. ¡Corre! Detente justo ahí. Atención. No se tolerarán los comportamientos antisociales. Regresen a sus casas. La resistencia utiliza el color azul como símbolo de libertad. Bufandas azules, pintura azul, bengalas azules.
Echaos a las calles y cubrid los muros de pintadas de ese color. Es un mensaje directo que el EPC no podrá ignorar. Este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados. Cámaras que los siguen a cada movimiento. Buscadores que los escanean todo el día. Los abusivos cacheos de los norcos. ¿Qué tipo de vida es esa? Me toca las pelotas que la gente sea tan conformista. Aviso, con se usará fuerza letal para dispersar a los alborotadores. Abandonen toda actividad ilegal y vuelvan a sus casas. Si queréis mostrar solidaridad con la resistencia, podéis empezar por vuestra ropa. La resistencia atención, utiliza el color. Despejen las calles. Atención, despejen las calles. Los agentes de la paz arrestarán a quienes dañen la propiedad pública. Quedan advertidos. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Mantengan la calma. Ha habido un incidente en su zona. Los oficiales de paz se personarán en breve para investigar. ¿Qué coño? ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Hay terroristas activos en esta zona. Mantengan la calma y ayuden a la autoridad. Me cago en Apex. Incluso antes de que el mundo se volviera loco, aviso, ya empezaba a odiar. Se usará fuerza letal para dispersar a los Apex, alborotadores. Gafas de realidad aumentada Apex, Biopan Apex. Oíamos a través de un aparato de Apex. Lo sabían todos. No se tolerará la anarquía. Aunque tan alegremente le estábamos. Sabían lo que nos gustaba y lo que no. Esta es una zona de tolerancia cero. Cualquier actividad delictiva se sanciona. No hay enemigos. La amenaza terrorista actual es alta. Oh. Vayan con cuidado. Puede haber terroristas. Joder, rápido, salid todos de aquí. Cualquier protesta ilegal será. Mantengan la calma. Ha habido. Los agentes de la paz arrestarán a quienes dañen la propiedad pública. Quedan advertidos. Todos los agitadores serán arrestados sin excepción. Si quieren evitar la detención, regresen a sus casas. Decisión de mi aventura.
No se tolerará el comportamiento desordenado. Los agitadores serán arrestados. Atención. Abandonen toda actividad ilegal y regresen a sus casas inmediatamente. Atención, se responderá con fuerza letal a cualquier ataque a instalaciones de los agentes de la paz. Despejen las calles. Tío, ¿pero qué estás haciendo? Es una idea pésima. Vuelvan a sus casas de forma tranquila y ordenada. La amenaza terrorista actual es... Vale, vamos a ver cómo lo usas. Todos los agitadores serán arrestados sin excepción. Si quieren evitar la detención, regresen a sus casas. Quédense donde están y aguarden a que llegue un oficial de paz a investigar. ¡Chucky, no! 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 ¡
Atención, se responderá a los disturbios con fuerza letal. Dispérsense de inmediato. Todos los agitadores serán arrestados sin excepción. Si quieren evitar la detención, regresen a sus casas. Este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados. No vamos a pasar. Zona despejada. Buen trabajo, Brady. Ese tipo de cosas siempre nos proporcionan reclutas. Atención, abandonen toda actividad ilegal y regresen a sus casas inmediatamente. Ten más cuidado, tío. ¡Chocunida! ¡Ahí están! ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Que disparan! Puede haber terroristas en este distrito.
Atención. No se tolerarán los comportamientos antisociales. Regresen a sus casas. Algún día, dentro de poco, todo esto no será más que un mal recuerdo. Este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados. Una de las muchas cosas por las que oyen... Vayan con cuidado. Ciudadanos, abandonen las calles. Repito, abandonen las calles. Por favor, compañeros, tenéis que dejar de provocar al NPC. Otra vez no. ¡Que alguien me ayude! Genial, Brady. Con esto la gente nos apoyará. La amenaza terrorista actual es alta. Vayan con cuidado. Puede haber terroristas en este distrito. La amenaza terrorista actual es alta. La agresión a oficiales de paz y ciudadanos en el programa de enlace es un delito penado con la suspensión inmediata de tarjetas de racionamiento y el posible ingreso en el Centro de Reeducación Filadelfia Norte. Joder, no, por favor. Más chorradas de la resistencia, no. ¡Daos por muertos! ¡No! Ciudadanos, la reunión en áreas públicas es un delito. Cualquier grupo será dispersado. Santo Dios. Aviso, esta unidad se enfrentará a una larga de cantidades de víctimas. Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en esta zona. ¡Mierda! Es duro, no cabe duda, pero ¿qué alternativa tenemos? No se tolerarán los daños a la propiedad pública y el comportamiento antisocial. Esta zona queda sujeta a medidas contra la existencia de nivel 1. No se ha habido que... La necesita para ganar. Prepárate para perder. La amenaza terrorista.
que dañen la propiedad pública serán arrestados en el acto. Mira esos narcos, me ponen en calma.